En medio de la debacle de las instituciones democráticas del país, la doctora Vilma Núñez de Escorcia representa un símbolo nacional. A sus 75 años de edad, doña Vilma es reconocida y admirada por su incansable compromiso con la defensa de los derechos humanos y por liderar desde hace 25 años el CENID, una institución que habla por los que no tienen voz y defiende los derechos de todos los ciudadanos sin distinción. Ismael López conversó con doña Vilma en la intimidad de su hogar, habló con sus familiares y sus colegas en el CENID y nos cuenta la historia de esta extraordinaria mujer, abogada y luchadora social, que también es esposa, madre y abuela. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos está sumamente eh, indignado, sumamente preocupado y exige de manera inmediata y urgente una exactiva investigación. Mi opción siempre fue el derecho penal y sobre todo defender, no acusar. En mi carrera profesional, cuando ejercí la profesión, son pocos los casos que te puedo mencionar que donde yo fui acusadora. Casi siempre yo fui defensora. Yo recuerdo que Después que salíamos de clase, mi mamá, que era maestra, maestra empírica, la ponía a ella y a mí a aprendernos las lecciones y no podíamos salir sino hasta que aprendiéramos y dijéramos la lección de memoria. ¿no? La Vilma siempre no la ganaba. La doctora Vilma Núñez de Escorcia nació en Acoyapa Chontales en 1938. Quizás el recuerdo este, así como más fijo que tengo de, de mi infancia fue precisamente este, haber aprendido a leer a tan temprana edad, a los cinco años, yo sabía leer perfectamente. Aquella niña aventajada en los estudios creció en medio de muchas injusticias veo que fui una niña discriminada, discriminada por el hecho de ser hija fuera de matrimonio. Este, mi padre era la persona quizás más importante del, de, de, del pueblo y bueno, se unió con mi mamá y este, también una persona de una familia destacada de, del pueblo, pero él era casado, tenía una familia legal que ejercía mucha influencia en él el, en el, al extremo que mi mamá no quería mandarme a la escuela después de terminar la primaria abandonó su pueblo natal para nunca más volver en managua la esperaba otra cruel discriminación mi aspiración era estudiar en el colegio de la asunción allí estaban una de mis mejores amigas del pueblo y entonces me di cuenta de que no podía entrar a estudiar al Colegio de la Asunción porque no era hija de matrimonio. Otro colegio religioso, pero más liberal, la acogió. Cuando yo terminé la secundaria en el Colegio de Divina Pastora de Managua, yo estaba lista como para estudiar cualquier carrera. Era así como una especie de esponja. No sé si era el mejor método, aprenderse todo y eso, ¿verdad? Pero tal que mi profesor de matemáticas... En, el, en quinto año que era el, el, el ingeniero Enio Díaz Lacayo, me decía, Vilma, no te vayas a estudiar derecho, tienes que estudiar este, arquitectura. La falta de recursos de su mamá para mandarla a estudiar a México incidió para que los nicaragüenses tengan hoy a una destacada defensora de derechos humanos. Pero yo este, estudié derecho porque ya venía, cuando llegué incluso a Managua, con un sentimiento, de lo que era la injusticia, de lo que era la, la, la persecución. Fíjate que a mi papá era dirigente del Partido Conservador, que era el principal este, opositor a Somoza. Y cada vez que hubo unos dos o tres hechos contra la dictadura, a mi papá lo llevaban a buscar hasta mi casa y, sin, y mi papá no vivía en la casa de nosotros. Y había que ir a la cárcel a buscar cómo verlo, a la comida, bueno, todas esas cosas que. Los familiares de los reos políticos eh, enfrentan. En 1958, el mismo año en que se aprobó la autonomía universitaria, ingresa a la UNAM León a estudiar derecho. Un año después participa en la manifestación estudiantil del 23 de junio, que fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional, dejando a cuatro estudiantes muertos. Yo estuve ocho años en España y solamente lo que me contaban por carta... Mi mamá, de que la Vilma, tal cosa, que tuve la manifestación del, del 58, cuando la masacre de los estudiantes, cosas de ese, que se había vuelto como lideresa estudiantil. Una de las cosas que hicimos fue fundar en ese primer año que llegué a la universidad un comité pro libertad de los reos políticos universitarios. Cuando yo llego a la universidad, están presos dos profesores universitarios. El doctor Alonso Castellón y el doctor Emilio Borges, y están presos junto con Tomás Borges como estudiantes. A ellos se les involucraba o se les mencionaba como actores o como partícipes en el ajusticiamiento de Somoza García, que se había dado aquí en León en 1956. Entonces el doctor Mariano Fiello Gil nos respaldó, nos respaldó e incluso consiguió una entrevista con Luis Somoza estaba de presidente y fuimos. Entonces nosotros le planteamos precisamente que llegábamos a pedirle la libertad de la... Y entonces él reacciona indignado, eso lo, lo, lo tenemos presente, y hay publicaciones en los medios de comunicación de la época diciendo que se conceder, consideraba como insultado, porque estaba, él era el hijo de la, de, de, de la víctima. Y entonces le dijimos que no, este... Que no estábamos hablando con el hijo de la víctima, sino con el presidente de la República. Dos frases recuerdo. Una, que él nos dijo que él había estudiado para presidente. Y en segundo lugar, que le dijo al doctor Fiallo, casi como en tono de burla: Siempre vos como una gallina con tus pollos. Un año después de graduarse, en 1974, la doctora Núñez se casó con el doctor Otto Escorcia, un destacado odontólogo leonés. Producto de aquel matrimonio nacieron dos hijos, cuatro nietos y esta bisnieta. Es aquí donde están como mis mayores eh, realizaciones de todo tipo, eh, profesional, eh, familiar, eh, social. Es una persona muy especial que se ha dedicado toda la vida. A proteger a los pobres, a ayudarles a los pobres, a resolverles los problemas. En 1967 es nombrada magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de León. Alguna gente que no quería que yo fuera porque me veían mi, mi, mi opción así bien, este, antisomoncista, que no querían que yo fuera, se oponían y hasta fueron a Coyapa para sacar mi partida de nacimiento porque creían que yo no llenaba los requisitos. De, en cuanto a edad para ser magistrada. Antiguos amigos de su fallecido padre la habían reclutado para el Partido Conservador, la nombraron funcionaria del Poder Judicial para llenar un requisito de representación política. Yo fui agüerista y yo me pregunto para quienes detractan la militancia agüerista, ¿quién en este país que luchó contra la dictadura de Somoza no fue agüerista? Si era la opción electoral, la opción democrática que en ese momento, que después se haya enredado y precisamente mi retiro del, de, del Partido Conservador formalmente, es cuando el pacto con, con Somoza. La dictadura de Somoza controlaba casi todo en aquellos años, pero el régimen no ejercía un control absoluto sobre las decisiones judiciales. No me acuerdo que cotidianamente haya habido alguna injerencia eh, partidaria en las decisiones que se tomaban. En protesta por el pacto de agüero con Somoza, la doctora Núñez se retira del Poder Judicial en 1973. Mi primera vinculación con, con el Frente Sandinista se da de, de una manera inconsciente. Resulta que yo aquí eh, siempre fui defensora de, de causas difíciles este, y defensora de reos políticos sin cobrar un solo centavo. La comunidad indígena de Sukteaba se rebeló por la invasión de sus tierras. Buscaron a Vilma Núñez como defensora legal. Yo no sabía que esa era una acción del Frente Sandinista. Yo creía que era una reivindicación Social. propia de la comunidad indígena. Y yo estaba en ese momento trabajando en un caso de la comunidad indígena y empecé a colaborar económicamente, modestamente, porque yo nunca he sido adinerada, entonces empecé a colaborar económicamente a través de Salvador Pérez. Para la insurrección, ya Vilma Núñez y su marido están vinculados directamente con el FSLN. Esta casa de habitación que ahora han manchado de rojo simpatizantes oficialistas fue casa de seguridad de importantes dirigentes de la guerrilla sandinista. Esta casa era casa prácticamente la casa de seguridad de Roger de Son, que antes de que lo mataran, el 16 de abril de, do, de 1979 eh, en Veracruz, era el dirigente del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, que fue sustituido cuando lo matan por Dora María. La última persona dirigente que tuve como casa de seguridad esta fue Leticia Herrera. Y aquí en algunos momentos también dormía la actual ministra de, de Gobernación, Anisabel Morales, que era también del frente de, del Estado Mayor. Vilma Núñez no solo brindaba seguridad a los guerrilleros, su cobertura como prominente abogada le permitía cumplir otras misiones. Una de mis, de mis tareas fundamentales fue ser chofer, práctica. Ahora que ya ni manejo en ese alboroto de Managua, me acuerdo cómo yo transportaba. A la dirigencia del frente y de aquí en Managua, yo por ejemplo, yo fui chofer casi exclusiva de Joaquín Cuadra. Y una vez dije, fui la chofer del jefe del ejército. Y ahora no ni manejo. En plena insurrección en 1979, la muerte tocó de madrugada la casa del matrimonio de escorcia Núñez. Fue como una tropa de asalto que incluso llegaron disparando y, este, y, y empujando esos portones ahí este, con, con, mucha, con mucha rudeza. La guardia llegó en busca de guerrilleros. Por casualidad ninguno de ellos estaba aquel día en su casa. Primero encontraron aquí el archivo completo de la gente de León que colaboraba con el frente. Encontraron la lista de los buzones, pero todo esto en clave. Fíjate que ve Leticia Herrera. Tuvo la habilidad de trasladar los nombres, los nombres este, directos a clave y encontraron armas. Una caja de armas que yo no sabía que tenían. Yo, yo tenía instrucciones de no que en mi casa no hubiera una sola arma, ni ninguna evidencia que indicara que aquí se movía el frente. El matrimonio de Escorcia Núñez fue capturado y trasladado a la cárcel. Eh, habíamos acordado de que. Uno de los dos tenía que salvarse si pasaba algo por los chavalos. Y entonces ella acordamos que, que era él el que se debía que salvar. Porque lógicamente yo estaba más metida en, en cosas directas. Ella le dijo al, al que estaba comandando la tropa que, este, que a, a mí no, no tenían por qué llevarme porque yo no estaba involucrado y que... Eh, a quien estaban buscando ellos era a ella y que, y que ella se hacía responsable. Pues. En los medios oficialistas se fraguó una campaña de desprestigio. Armas y órdenes de asesinatos tenía Vilma Núñez de Escorcia. Tituló Novedades. Vino gente de Managua, de la seguridad de Managua, a interrogarme y pasaron como tres días interrogándome así, este, en sesiones de tres horas, donde me torturaron y fíjate, lo más terrible era que me quitaban la ropa. Siempre encapuchado y solo me dejaban en la capucha. Me pusieron, fíjate que tiraron piso tiraron agua en el piso y que me acostaran en el piso y ponían chuzos eléctricos. Su esposo fue dejado en libertad por presiones de la UNAN León, pero a ella la acusaron por tráfico de armas. Y entonces me condenan a 10 años y a una multa de no me acuerdo cuántos miles de Córdoba. No me quisieron poner a la orden de los tribunales judiciales porque sabía que no había juez que me condenara aquí. Entonces me buscaron un tribunal militar y después con, con apelación un tribunal administrativo. Pero al trasladarse el expediente para Managua y trasladarme a Managua, tengo que cambiar abogado. Y entonces en esa ocasión me defiende el doctor Roberto Arguay Hurtado. Pero daba lo siguiente, ya el doctor colaboraba con el frente. Y entonces él tenía algunas limitaciones en su movimiento, no le gustaba ir a presentarlo o no se quería exponer a presentar los escritos y cosas así. Entonces, otro que colaboró en mi defensa en Managua y lograron que me sacaran con, con la fianza, pagando esa gran fianza, fue el doctor Julio César Avilés, que era miembro del Partido Conservador actual, es el padre del actual jefe del ejército. El 11 de julio, una semana antes del triunfo de la revolución, la doctora Núñez es liberada mediante una fianza. Inmediatamente se va del país. Unos días después es nombrada vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia por la Junta de Gobierno. Mientras la doctora Núñez fungía como funcionaria del Estado, la revolución le confiscó sus propiedades a su hermano, el abogado León Núñez. Ella no iba a ordenarle a, a Tito Castillo que me devolviera las cosas. O ordenarle a Jaime Willow de que, qué pasó con ganado y finca. Los hermanos Núñez quedaron ubicados en aceras opuestas. Ella, magistrada en la revolución, él, exiliado en Costa Rica. Yo he sabido respetar las posiciones ágil. Primero está el vínculo que tenemos, ¿verdad? Sobre todas las cosas. El resto es. No hay ningún. Yo no censuro a quien piensa distinto a mí. En 1987, la doctora Núñez deja la Corte Suprema de Justicia. Cuando. Pierde el frente, y de aquí en Nicaragua puedo mencionar al padre César Jerez, que era rector de la UCA, que era además miembro de la Comisión Gubernamental. Y dijimos: Esta experiencia, Vilma, no la podemos perder. Aquí, definitivamente, viene un cambio drástico. La gente beneficiada por la revolución va a necesitar de un organismo independiente. Que nadie creía al principio en el cenit. todo el mundo pensaba que. Yo, militante, siempre disciplinada, y muchos, casi todos, eh, gente del Frente, este, creían que iban a ser un instrumento de él. Y al Frente, quiero decirlo aquí, jamás le interesó, jamás le interesó que existiera un organismo de derechos humanos. Se lo planteé a varios dirigentes. El que más me escuchó, el que más me puso atención, porque me decían, sí, muy buena la idea. Pero hasta ahí, pero, hasta ahí, pero hubo una persona. Que, me, que fue la que me escuchó, que es el René Núñez. Mauro Ampié era un joven estudiante de Derecho y dirigente estudiantil que participó en la fundación del CENIT. Fue una iniciativa que mucho tuvo que ver con, con esa preocupación respecto de lo que podía suceder en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, eh, aunque luego, verdad, eh, desde la misma iniciativa de fundación, eh, se plantea ya el quehacer del CENID como eh, propio de la defensa eh, integral de todos los derechos. A inicios de los 90, la doctora Núñez es nombrada miembro de la Comisión de Ética del Frente Sandinista. Su decisión es investigar los abusos de la piñata. Eh, lo peor del frente, o la, la, la derrota más grande del frente, no es la derrota política en las urnas electorales. La derrota más grande del frente, de la que no se va a poder recuperar jamás, fue la descomposición ética, la pérdida de la transparencia y de la ética con la piñata. Pese a sus cuestionamientos al partido, cuando se produce la crisis y división del FSLN en 1995, Núñez se quedó en el partido oficial y no se fue al MRS, como lo hicieron muchos de sus amigos. Todavía creía como Martínez Cuenca, que todavía me, me superó de pensar que la batalla había que darla adentro. No creía que, el, que, el poder, que la, lo adecuado era dividir al partido, porque yo sabía que se estaba yendo lo mejor del frente. Para las elecciones de 1996, Vilma Núñez participa en las elecciones internas del FSLN. Eso no me lo perdonó jamás. A Daniel Ortega lo sintió como un desafío a su, ¿verdad? Y a verle... Quitado prácticamente el 33% de los votos en un congreso completamente manipulado, y eso. El divorcio definitivo con el FSLN lo experimentó después de la denuncia de Soy la América Narváez. Cuando denuncia Soy la América, como que se me mueve todo el piso, porque yo me imaginaba a Daniel Ortega capaz de todo. Ya los había visto envueltos en la piñata, pero una agresión sexual contra su hija de 11 años. Entonces, yo me hice una reflexión. Primero, mi compromiso de siempre, de mucho antes de todo, con las mujeres. Vilma Núñez ha cumplido 75 años, pero continúa con la misma energía y entusiasmo. Digo, ella todavía corre, y nosotros, o sea, eh, la acelere, ya está, ella es la primera que está montada el vehículo para ir al lugar de los hechos. Es todo el día, sale aquí desde la mañanita y regresa hasta en la tarde. Hasta en la tarde, a veces hasta en la noche. A veces se va a lugares largos y el mismo día se sale muy de mañana, a las 4 o 5 de la mañana, y regresa a las 8 o 9 10 de la noche. Lógicamente yo no pensé que el CENI iba a hacer lo que es hoy, pero lógicamente apostamos a crear un, erga, un, un organismo genuino de derechos humanos y nos ha tocado luchar con, contra estigmas, contra, contra todo, contra limitaciones, contra cierres de espacios como, como los de ahorita, con persecuciones con los propios miedos que generan, que se generan en el equipo, con las presiones familiares a los miembros del equipo, de sus familiares a los miembros del equipo, con los temores incluso de mis hijos a veces. Deja eso ya son 76 años. Como una mujer muy inteligente, muy preparada y con un empecinamiento que no se echa para atrás entre nada. ¿Eh? No tiene miedo, no tiene miedo a nada. Yo voy a ser siempre una defensora de derechos humanos hasta que hasta que hasta que pueda hacerlo. No voy a decir hasta que me muera, pero yo espero morirme antes de no poder hacerlo. Nuestro reconocimiento y admiración hacia la doctora Vilma Núñez, quien también representa un ejemplo de inspiración para las nuevas generaciones. Los invitamos a comentar este programa y a enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección CFH y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches.